¿Cuántos circuitos derivados debe de llevar esta casa que tiene un área de 10 por 15 metros? En el siguiente video te lo explicaremos. Si observan, el área de construcción es 15 por 10. Entonces multiplicamos las longitudes. Sería área es igual a 15 por 10. En total sería la construcción 150 metros cuadrados. Ese sería el primer paso. Posteriormente, estos 150 metros cuadrados lo vamos a multiplicar por lo siguiente. El valor que vamos a tomar para multiplicar por el área es con esta tabla, que dice que es la tabla 220-12, que habla de cargas de alumbrado general por el tipo de inmueble. En este caso, nos estamos refiriendo a lo que es, observen, aquí vamos a darle vueltas a la unidad de vivienda. Sería por este número, que es el 33. Serían 33 volts amperes sobre metros cuadrados. Entonces, este 33 lo vamos a multiplicar aquí por el 150 metros cuadrados y sería 33 volt amperes sobre metros cuadrados. Se eliminan estos y vamos a ver cuál sería el resultado de estos dos valores. Multiplicamos entonces 150 por 33 y observen, me va a dar un valor de 4950. Voy a acercarlo. Es 4950. Esos ceros del punto a la derecha no lo tomen en cuenta. Bueno, entonces recuérdelo. 4950. Entonces ponemos aquí el valor. 4950 y nos quedaría en volt amperes. Ahora nos podríamos hacer una pregunta. Esa tabla 220-12 dice para cargas de alumbrado. La duda que pudieran tener es que si también incluye contactos. En otro video les mencionaré en qué parte de la norma menciona que también, además de lo que es alumbrado, se toma en cuenta para contactos para hacer estas operaciones. Eso espérenlo en un otro video. Continuamos. Estos 4950 volt amperes lo vamos a dividir entre 127 volts, que es el voltaje que nos proporciona CFE, y se van a eliminar esos dos valores y me va a dar entonces ahora la división en amperes. Entonces dividimos. En este caso dice 4950 entre 127. Observen, el valor que me da, voy a acercarme, es de 38.97. Lo vamos a poner acá. 38.97. El valor que nos va a dar, si eliminan volt, nos van a dar los amperes. Ahora este valor, 38.97, lo voy a dividir entre el interruptor que voy a colocar para circuitos derivados. Si normalmente colocamos de 20 amperes, entonces pongo entre de 20 amperes ante amperes y me va a dar el número de interruptores. ¿De acuerdo? Entonces divido, en este caso, 38.97 entre de 20 igual. Si se dan cuenta, dice que es 1.94. Entonces, este 1.94 que me da acá, lo redondeo. Voy a necesitar dos interruptores o dos circuitos de 20 amperes. Ahora, entonces,
para la casa que esta que estamos viendo acá, ¿cuántos circuitos en total se van a necesitar? Aquí calculamos y nos dieron dos, ¿de acuerdo? Uno, dos circuitos de 20 amperes. Pero ese sería para alumbrado y para, en este caso, uso general. Pero vamos a incluir, de acuerdo a la normatividad que más adelante lo vamos a comentar, vamos a incluir otros dos circuitos derivados, también de 20 amperes, que lo establece que es para la cocina, ya la normatividad no los dice, y además necesitamos otro circuito que sería para el área de lavado. Entonces, contemos los circuitos. Uno para el área de lavado, dos para la cocina y dos para alumbrado y usos generales. Cabe mencionar que ¿por qué solamente es un circuito para el área de lavado? Porque ahí va la lavadora, va un foco y algunos otros equipos que necesiten. La cocina, ¿por qué mínimo dos circuitos? Porque recuerden que ahí va la licuadora, tostadora, sandwichera, refrigerador, inclusive la misma estufa necesita, pues necesita dos y los dos calculados. Entonces vean, son cinco circuitos los que se determinan, dos calculados y tres que ya los marca la normatividad. Si te interesa, más adelante vamos a ir comentando qué parte de la normatividad establece eso. Entonces, para esta casa que estamos viendo acá, vamos a necesitar cinco circuitos derivados. Vamos ahora a distribuirlos. Dijimos en este caso que por normatividad, dos son para la cocina. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver qué parte de la norma nos los establece. Entonces, vamos a pensar que aquí estuviera el circuito 1 y el circuito 2. Entonces, ¿yo cómo lo distribuyo? Aquí, estos que están aquí, los pongo para el circuito 1, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Y para el circuito 2 pondría esos contactos, circuito 2, circuito 2, circuito 2. Y también podríamos poner el foco. Recuerden también que un circuito lo establece la normatividad, que más adelante lo vamos a comentar, es para el área de lavado, entonces sería el circuito 3. Entonces acá agarramos y ponemos circuito 3 para lo que es el área de lavado. Entonces vean, ya llevamos 3 circuitos que la normatividad los marca ya como base. Ahora, estos dos circuitos que calculamos que salió de todo esto, de acuerdo al área y todos esos pasos que hicimos, los tenemos que distribuir en la recámara, baño, recámara, sala y comedor. Voy a explicar a continuación cómo se haría. Vamos a contabilizar cuántos focos hay. Sería 1, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 focos. Entonces yo pondría 8 focos. Ahora necesitamos contar los contactos. Y vamos a ver cuántos contactos hay en estas áreas restantes. Vamos a poner 1, 2 contactos, serían 3 contactos, 4 contactos, 5 contactos, 6 contactos, 7 contactos. Observen cómo en total hay 7 contactos. Entonces, lo que hago aquí es poner 7 contactos, ¿de acuerdo? Y dijimos que 8 focos. ¿Cómo seguiría el circuito 4 y el circuito 5? Pues en el circuito 4 yo coloco 4 focos, que sería el símbolo del foco, y 4 focos en el circuito, no, ese sería el circuito 5, ¿de acuerdo? 4 y 4, 8,
Ahora, en el circuito 4, ese sería el símbolo de contacto. Pues dividimos entre dos, entonces aquí tocarían tres contactos. Y si tocan aquí tres contactos para 7, aquí serían cuatro contactos. ¿De acuerdo? Así es como sería la distribución de los demás circuitos. Entonces, para el circuito 4 serían, dijimos que cuatro focos, tres contactos, y para el circuito 5, cuatro focos y cuatro contactos. ¿Por qué? Porque 4 y 4 serían los 8 focos y 3 y 4 serían los 7 focos. Entonces, vamos a continuar y decimos, vamos a tomar en este caso el color rojo y decimos, entonces son 4 focos, entonces ese sería para el circuito 4, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y los otros focos serían para el circuito 5. 1, 2, 3, 4. Que así es como nos dio aquí. ¿De acuerdo? Focos, 4 para un circuito y 4 para otro. Ahora contactos, 3 para el circuito 4 y 4 para el circuito 5. Entonces empezamos. Aquí ya sería ahora el circuito 4 para contactos 1. Vamos a poner 2 y ponemos aquí el 3. Ok, y los demás serían para el circuito 5. Sería 1, 2, 3 y 4. Así como se había establecido aquí previamente. Entonces ya tienes una idea general de cómo se hace la distribución de una instalación eléctrica, recordando entonces primero que se toma el área de construcción, segundo se multiplica y esta área de acuerdo a la tabla 220.12 por 33. Ya mencionamos que más adelante vamos a comentar por qué también incluimos los contactos, porque aquí dice para alumbrado. Y sabiendo también que ya la normatividad nos establece que mínimo un circuito para lo que es el área de lavado, al decir mínimo pueden ir más, y mínimo dos circuitos para el área de cocina, ya está establecido. Lo demás lo calculamos. Hay otros factores también, si somos más detallistas, como en este caso, más adelante lo comentamos, pero ya tienes una idea general. Si tú quieres hacer tu instalación eléctrica, claro, hay que mencionar que se calculó el circuito 4 y 5, los contactos, pensando que son usos generales para cargas pequeñas. Porque si tú sabes que ya va una carga de mucha potencia, ya se tenía que hacer un cálculo especial. Coméntanos entonces qué tal te pareció este video. Ya tienes una idea general, tienes preguntas, tienes comentarios. También cómo le haces tú, dependiendo del país donde te encuentres, qué factores se consideran, cómo calculas, cómo determinas los circuitos. Esperamos que hagas tus comentarios para que nosotros también aquí estemos atentos a lo que digas. Ahora te vamos a dejar el siguiente reto para que aquí en este video nos comentes. Imagínate que tienes una casa de, en este caso, de 10 por 20. La pregunta es, ¿cuántos circuitos totales necesitarían? Coméntanos, es la pregunta. ¿Cuántos se ocuparían para una casa? Esperamos tus respuestas y nos vemos en el próximo video. Más capacitación. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Háznoslo saber. También, si tienes
alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.